A Estados Unidos. Y Alan, un saludo. Terrible. That may be the best two-fight spectacle I ever seen. Unbelievable. What a night in Las Vegas. And in your living room. Do we want to see this one again? Well, have a hunch we might. Just a wild hunch. Al Betterman gets the 12th round. Eric, we talked about this. This is history time. You are going to be one of the best fighters that we've ever had. Do it, son. Do it now. Because 2.5 years ago, you were crying. Here we are back on top. I'm here for you. And now, do it. Show us. Show the world who Eric Talibre Morales really is. That's what I want. Go out there and let it all hang out, baby. We will celebrate it. In about 30 minutes, it's going to be over, and you are going to be a world champion again, Almaney. Do it. Do it for yourself, and do it for your family. Unanimous decision. El Sur Norte, Tijuana, Mexico. Él, la primera ocasión que participó como boxeador fue a la edad de 5 años. Eric, cuando debuta con un boxeador que lleva 16 peleas, 2 derrotas. Y de ahí hasta su pelea número 13 que iba a ser, Pepillo Valdés era el campeón del mundo hispano. Eric Morales apenas llevaba 12 peleas. Entonces, a la hora de la conferencia de prensa, dice el campeón del mundo hispano que era clasificado mundial y venía a empatar con el campeón del mundo. Bueno, yo no sé a quién se le haya ocurrido esta pelea. Si yo soy campeón del mundo hispano, vengo de empatar con el campeón del mundo. Tengo 58 peleas y pues ese niño que puede hacer conmigo con tan solo experiencia de 12 peleas, 16 años, va a cumplir 17. Dice, si él me gana, yo me retiro. Primero le pegó a Pepillo Valdés cuando ganó el campeonato del mundo hispano, el 19 de diciembre de 1994. Entonces ahí empieza a escribirse la historia de Eric Morales. Pacquiao is going to need to be more active and more dynamic in the 12th round if he's going to create the knockout he appears to need. Vaseline. This is the last round. You got the fight in the bag. Please don't get overconfident. Be careful. Eric Morales le ganó por decisión, claramente. 115-113 fueron las puntuaciones de los 3 jueces y el único mexicano a ganarle a Manny Pacquiao. To the winner by unanimous decision de la zona norte, Tijuana, México. El nombre de Terrible Morales, él a un principio, aquí está la fotografía donde se puso Olivarito Jr. Entonces un periodista que era publicista, que nos hacía, que me ayudaba para lo de las funciones que yo hacía. Un día estábamos ahí en la zona norte, en la Deuda Eterna, en la tienda que está ahí abajo del gimnasio. Entonces ve que pasa Eric con una novia acá bien abrazado y toda la cosa, y de rato lo ve que vuelve a pasar, pero con otra novia. Y dice, ah, caray, y dice, ahí va otra vez Eric. Dice, pero yo no lleva la novia, la misma novia. Y de rato pasa con otra novia. Dice, uy, es terrible. Y de ahí él mismo le puso en la siguiente pelea que tenía Eric, el terrible. Ahorita Eric Morales, pues, estuvo ausente 2 años y medio. Regresó el 27 de marzo del 2010 contra José Alfaro. Que no me importa si gana o pierde, porque lo importante es estar donde está. Porque para subirse un ring, pelea bien o mal, de cualquier manera no todo el mundo lo hace. Mismo Eric lo ha dicho en sus entrevistas, si no gano esta pelea me retiro.
Entonces estamos completamente convencidos y de que Eric va a ganar y aquí se pelea todo por el todo. Tijuana es conocedor en boxeo, pero más que nada su forma de ser de Eric, que en ningún momento a nadie le ha negado el saludo, a nadie le niega la fotografía, el autógrafo y todo eso. Y creo yo que la sencillez de Eric Morales lo ha llevado a ganarse el público y el corazón de Tijuana. Y hay cosas fatales en el ring, muchas. Y he visto muchos sueños frustrados de muchos peleadores que buscan ser campeones mundiales, pero cayeron en malas manos. Y ahorita, ¿qué está viendo en televisión? Unas peleas desiguales, peleadores que les ponen récords de 60, 80, dígame nada más, poco falta para que les pongan un boxeador amarrado allí. No tengo miedo. No tengo miedo porque siempre tengo la fe y la confianza en él. Y ahora sí que, tú sabes, de la suerte y la muerte no hay quien escape. Y me ha tocado ver varios peleadores que inclusive en entrenamientos han perdido la vida. Han quedado mal de facultades. En una pelea se arriesga todo en el boxeo. Y pues aquí un servidor trae insultos cerebrales, que son pequeños coágulos en el cerebro. Y sí, hay muchos problemas que deja el boxeo también físicos. Mira, la preparación, tanto física como mental, debe ser al 100, porque arriba del cuadrilátero, lo previo es lo más importante, porque arriba del cuadrilátero el peleador como que entra en un shock y nada más está enfocado a ganar, a salir, a hacer su trabajo. Para ser un peleador exitoso, aparte de largas horas de entrenamiento, de absorber las instrucciones o las técnicas que les enseñan sus entrenadores, pues definitivamente es tener gran corazón arriba del cuadrilátero. Cuando subo al ring y finalmente llego, justo antes de que empiece la campana, de que la toquen, empiezo a pensar muchas cosas, entre ellas desde como cuando me avisaron si quería pelear, si esto, si le iba a agarrar, no le iba a agarrar, si estaba de acuerdo con muchos temas. Se van juntando, como entrené, si entrené bien, y empiezo a hacer una como un recordatorio de todos los detalles importantes de la pelea. Y justo cuando va a empezar, cuando toca la campana, como un flachazo, y en el primer golpe ahí desaparece todo. Some people say fighters are born, they're not made. That's not true. You need the these: desire, determination, dedication, drive, and the most important D is discipline. And then two A's. One is God-given ability. The other is attitude. He's got everything it takes. It's a dream for a coach, a trainer, to work with a kid like him. Eric Felipe Morales is going to go down in history as one of the greatest fighters of our time. Mark my words. Soy Eric el Terrible Morales, y estoy de regreso.